Espera un segundo. No te vayas. Espera, Apopis. Que Amón te proteja y te bendiga siempre. Gracias, sacerdote Kimoni, sustituto de Anecmajo. Amón aceptará todas tus plegarias, porque yo siempre he dicho que Apopis es una persa fiel, al contrario de su amo, Amenhotep III. No comprendo lo que está diciéndome, señor. El faraón es como un dios para nosotros. ¿Cómo es que no puede ser fiel? Tanto Amenhotep como Putifar son infieles. Te lo puedo asegurar. ¿Cuántas veces has sido testigo tú de su falta de respeto hacia los dioses y sacerdotes? Di la verdad. Tiene razón, pero los dioses tienen permitido hablar entre ellos. Pueden hacerlo como quieran. Ellos no son diferentes. Eso no es ser infiel. ¿Y los dioses también tienen permitido destruirse entre ellos? No, eso no puede ser. Hay cosas que no sabes. Amenhotep y Putifar crearon un plan para destruir el templo. Quieren que Amon-Ra sea eliminado. Eso es imposible. No lo puedo creer. El faraón Amenhotep no sería capaz de eso. Anejmahu nunca mentiría sobre algo semejante. Y si tú no quieres creerme, pregúntaselo a él. Si las cosas que dice son ciertas, Amón los castigará como nunca lo ha hecho. En realidad, Putifar ya ha sido castigado. En cuanto a Menotep, su hora llegará. Apopis, ¿no has oído nada sobre el escándalo de la esposa de Putifar? Estuvo involucrada con un esclavo extranjero. ¿O sea que Putifar y su esposa ya fueron maldecidos por Amón? Sin lugar a dudas. Este asunto fue muy grave y acabó ensuciando la reputación de Putifar. La gente del palacio ya no lo quiere. Ahora, si tú quieres, puedo llevarte hasta Anecmajo para que hables con él. Eso me gustaría mucho. Será un gran placer. Pero ahora no. Sucede que su excelencia Anecmajo no está. Pero te prometo que en cuanto vuelva, iremos juntos a verlo. Yusarsif es un hombre puro. Oí que Zuleika puso sus ojos sobre él desde hace un tiempo. Y dicen que intentó seducirlo varias veces. Pero Yusarsif le rechazó siempre. Aunque hace unos días fueron vistos juntos. Toda la ciudad habla sobre eso. Una mujer de la realeza. La segunda dama de Egipto. No entiendo cómo alguien así puede ser tan desleal. Putifar debería matar a esa mujer. Todo el mundo dice que está enamorado de Yusarsif. Cuando le mencionaron su nombre en la fiesta, no supo qué decir. Algo raro está pasando. Sí, claro. Tú ya sabes cómo son estas cosas. Es evidente. Ella se enamoró de Yusarsif, pero él no siente lo mismo. Y como Zuleika no pudo soportar el rechazo, lo atacó. La honestidad de Yusarsif es realmente admirable, porque él sabe muy bien que un esclavo jamás debería desobedecer a sus amos. Y menos a una mujer hermosa como Zuleika. Olvídalo. Si Zuleika hizo eso, fue por las intenciones malvadas de Putifar. ¿De qué estás hablando? Escucha esto. Hoy estuve hablando con el sacerdote Kimoni. Me dijo que Amenhotep III y Putifar han preparado un plan para destruir el templo y eliminar a Amón. ¿Qué estás insinuando? ¿Que los dioses provocaron que Zuleika deshonrara a Putifar? Yo tampoco quise creerlo. Pero entonces, Kimoni dijo que me llevará ante Anejmahu para que me lo diga en persona y sepa la verdad de una vez por todas. Ahora ve a casa. Yo debo regresar al palacio. ¡Ve! Así como el gran Nilo vuelve a la vida y las plantas vuelven a estar verdes y llenas de frutos, aquellos que son mis seguidores pueden volver a la vida después de haber transitado la muerte. Este es uno de mis mandatos. momifiquen sus cuerpos al morir para permitir que sus vidas continúen más allá del final. Que la muerte no sea el final de sus caminos. Ese es mi mandato. ¿Acaso ninguno de ustedes ha visto que puedo preservar sus cuerpos en la tierra durante miles y miles de años? Esta será siempre mi bendición hacia los sirvientes que me demuestren fidelidad y lealtad. Y la forma de hacerlo es a través de sus ofrendas. Llenen mi templo con sus valiosos obsequios. Demuéstrenme su devoción con sus pertenencias más preciadas y a cambio yo les concederé la vida eterna en el más allá. Didyohi, yo, Amon-Ra, rey de todos los dioses, puedo percibir la duda en tu mirada. En tus ojos puedo observar incredulidad. Veo como la vacilación se apodera de ti. Esta vez voy a perdonarte. Pero de ahora en más, tus miradas desconfiadas e impertinentes serán castigadas con la muerte. ¡Inclínate! Perdóneme. Perdóneme, por favor. Perdón por ofenderlo, Amón, rey de los dioses. Perdóneme. Se lo suplico. No volverá a suceder. Yo otorgo mi bendición a todos los presentes y les concedo la vida eterna. Ahora llegó el momento de retirarme a mi morada de descanso. Es necesario hacerlo para mantener la fuerza y el poder, para proteger y guiar a mis sirvientes y seguidores y garantizar la paz a lo largo del mundo. Su devoción y lealtad será devuelta con creces en esta vida y en la siguiente. Amón está satisfecho con todos sus seguidores. Pero no olviden que en su templo también viven los sacerdotes. Traigan ofrendas para mostrar su devoción y Amon-Ra les dará lo que pidan. Eminencia, hablé con Apopis, el sirviente del palacio del faraón Amenhotep. Le conté sobre las intenciones de Amenhotep y Putifar, sobre su plan. No logré que me creyera. Por eso le prometí que lo llevaría ante usted para que escuchara toda la verdad de su propia boca. Asegúrate de que lo haga. Amenhotep debe ser castigado por sus actos. Su dinastía debe desaparecer para siempre de la historia de Egipto. Debes asegurarte de que venga. Putifar ya fue castigado por ofender a Amón. Amenhotep debe correr la misma suerte. Como ordene, Eminencia. Significa que su excelencia, Anecmajo, está al tanto del asunto entre Yusarsif y Zuleika, ¿no es verdad? Sí. Bodiamón habló sobre eso. Lo que hizo Zuleika es una vergüenza para el templo de Amón y debe ser castigada severamente por esa ofensa. Pero no solo ella, Putifar también debe ser castigado. Pero después de acabar con Putifar, será el turno de Amenhotep. Porque si eliminamos a Amenhotep, Amón ya no tendrá más enemigos. Quiero que toda la ciudad se entere de ese escándalo. Putifar será deshonrado ante su pueblo. van a saber quién es en realidad. Tú les dirás que su símbolo de poder, su adorado Putifar, hizo que un extranjero se encargara de sus asuntos y también de su esposa. Él vio lo que sucedía, pero nunca dijo nada. Además, si fue capaz de hacer que un extranjero se encargara del palacio, ¿quién garantiza que no será capaz de hacer que un extranjero se encargue de todo Egipto? Es cierto. Debes decir que el oficial de Putifar es un ateo. Diles que Amenhotep y Putifar quieren eliminar a Amón y a todos los sacerdotes de su templo. Debemos hacer que la gente se vuelva en su contra. ¡Será su fin! Ve a informarle a Putifar que iré a visitarlo mañana para hablar con él. Sí, su eminencia. Putifar pagará por todas sus ofensas hacia el gran Amon-Ra. Tendrá que sufrir.